Vamos a comenzar con un minutito de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om kate kate para gate para sangate Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sarabatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a los cuales los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara, Sasha, Dara, Samanayape. Agasambara gate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <laughs>

Intentemos generar una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Tratar de generar el deseo de, al escuchar las enseñanzas, ir creando las causas que nos lleven a un estado perfecto, a un estado completo a un estado libre de faltas, que nos lleven al estado de un Buda. Porque cuando nos convertimos en un Buda, seremos capaces de guiar a todos los demás seres tan vastos como el espacio a la iluminación. Mm. Mm. <susurrisa> <laughs> <Yeah. laughs> <todas> ya. Yeah. Uh -huh. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Yo ya no me acordaba. ¿Qué se la dice? ¿Recuerdan que la clase pasada, el martes pasado, habíamos quedado que me iban a contestar una pregunta? <laughs> ¿Qué tanto estuvimos contando? <laughs> 다 시스템에서 나도 저게 아무가 싫어. 어? 음. 뭐는 노세 프로쿠페. 노레스 보야 세 라스 프레군타스. 어. 그래. 지 갈시오레스나. 아. 마란조 음. 차말로네 카네셔야데 간게. 메 야보코르, 삼보코르, 여러부스 상코르. 이음. 다티 게지샹게 세지지리스. 응? 지 es decirlo de palabra es algo muy normal de que hay que ser buenas personas. lo hemos escuchado, lo hemos dicho también. hay que ser buenas personas, hay que comportarnos bien, hay que ser buenos, y lo decimos, y también incluso decimos, es que si somos buenas personas, entre mejor seres humanos seamos, más felices también seremos, más contentos con lo que somos, con lo que tenemos, más felices implica que seremos. Y, y eso es algo que no solo escuchamos, que decimos nosotros mismos, sale de nuestra boca. Mm -hmm.

Sí, decirlo de palabra, salir de nuestra boca no hay ninguna dificultad, lo decimos, pero el significado que eso implica, porque no basta solo decir de palabra, hay que ser buenos, hay que portarse bien, hay que tener un buen comportamiento. Eso no es suficiente, eso no nos trae ni siquiera un gramo de ventaja para nosotros, no no nos estamos beneficiando porque el, el, el la palabra está ahí, pero el significado que eso implica todavía falta. Sí, decir que sea de nuestra mente, que venga realmente eso, eso que decimos de ser buenos, comportarse bien tiene que venir de, de desde dentro, desde nuestra propia mente y entonces sale realmente con, lo conseguimos. ¿Sí? Por, por lo tanto, entonces, si ante cualquier problema que se nos presenta en la vida o cuando nos critican y hablan mal de nosotros, si nosotros... Desde lo más dentro de nosotros, nuestra mente más sincera, aceptamos la derrota, aceptamos la crítica. Eso nos va a ayudar a ser felices. Pero para esto, para poder generarlo y entenderlo, hace falta pensar con mucho cuidado y atención.

<laughs> Esto es hay que pensarlo cuando en las parejas o en la relación de parejas o en la relación de un padre con un hijo también cuando el padre a la mejor es muy estricto y, y regaña mucho al niño o exige mucho a, al, al hijo y si el hijo además es le gusta contestar y le gusta refutar cada cosa que dice su padre pues entonces la llevan de perder porque el padre dice algo el hijo contesta el padre vuelve a decir otra cosa, el hijo le vuelve a contestar y es una historia que aparte de que no acaba va empeorando, empeorando, empeorando y cada vez hace la dificultad, la relación mucho más difícil. En cambio, si el hijo es un poco más inteligente y trata de aceptar la derrota, no siempre ganar, ganar, entonces, si el padre le dice cosas y no le contesta, no le da, no, no lo refuta en otras palabras, si practica la paciencia entonces a lo mejor el padre pues le volverá a decir una, dos pero ya la tercera ya no la dice ya no vuelve a decir las cosas porque no ya no hay, confron, ya no hay una confrontación, el padre dice bueno pues a lo mejor ya me entendió o bueno a lo mejor ya para qué le digo si de todos modos va a ser lo que le apetezca, pero ya no hay esa confrontación de palabra. Y por lo tanto, ya gracias a eso, ya hay una cierta armonía. Bueno, pues ya está. El papá llega un momento en el cual se cansa de estar diciendo, el hijo ya no responde, practica la paciencia y empieza a generarse una relación de más armonía y por lo menos más relajados, menos discusión. Mm.

nī bāwā pūdhī sī zīdekir wā sī, rāngā chaṅ pū rī sī, wā tī pāsā lālā, tī karasau, thā rīṅ dū maṅgū yā rī sī, xa chū tā nū chū. Yīnā yā cikī, tī karasā sūpa thāng Eso se refiere con aceptar la derrota, que no es nada sencillo, porque a lo mejor no estamos equivocados, a lo mejor no es mi error, volviendo al caso del padre y del hijo. A lo mejor el padre está exigiendo algo al hijo que no está en sus manos o que no tiene nada que ver con él, o le está señalando una falta que el hijo no ha hecho. Pero si el hijo, con toda la tranquilidad del mundo, le da la razón al padre bueno pues no pasa, la acepta esa derrota en vez de querer ganar la discusión y dar a entender sus puntos si no lo acepta pues eh, él está más tranquilo y empieza a ver una relación de también mucho más tranquila e incluso pues ya no ya no está ya aceptar la derrota uno ya no está dando pie a más discusión a más malos rollos sino al contrario, no está dando pie a que se acabe, a que se acaben esos rollos, se acabe esa discusión, hasta llegar a un punto y sucede que el, hijo, el padre se sienta muy contento con sus hijos. ¡Qué buen hijo tengo! Es un hijo que me escucha, es un hijo que escucha los consejos que le doy y ya, ya es un cambio radical simplemente por aprender a aceptar la derrota. Y yo sé que en Occidente... No es fácil aceptar la derrota. No, no, en todos lados no es fácil, pero especialmente en esa relación padre-hijo, pero es cultural, porque en, en Oriente se tiene mucha. A, a los padres lo que digan se hace, e incluso también es verdad que en Oriente a lo mejor suelen ser más estrictos con, con los hijos o. o regañarlos o castigarlos de una manera más estricta que, que en Occidente. Pero también es verdad que aquí en Occidente los hijos ahora tienen como más, más poder sobre los padres. Que por ejemplo en Oriente los padres tienen más poder sobre los hijos, más dominio si quieren llamarlo sobre los hijos y ahora es al revés. Aquí es más los padres lo que... Digo, los hijos, los que tienen dominio sobre los padres, claro, y eso también provoca que a veces se creen esos conflictos de poder. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 제전에 chāne, chī sūsui mē chī jību dāngā yāpo chī yōngyā, mī kāngā tūmbu yōngyā, tēnā sūsui kiongā chī kē chā yōnggū rī sī. Tā mē chī kī duk chā chī kī lāp, nī lāp, sūm lāp nī, sūm chā kiongā kē rī na. Yā, tā tētā ngā yōngchāng khuwa ngā chāgā rī, tā ngā ngā chāgā Y algo que también mencionó antes, eso es paciencia, es una manera en la cual estamos cultivando la paciencia. Y gracias a ese aceptar la derrota, pues claro, esa relación entre, estamos hablando padre-hijo, o podemos también emplear entre pareja, esas relaciones cada vez van siendo más armoniosas, cada vez hay más, más, más amor, más armonía. Y eso es algo que lo hemos visto o lo vemos y, o lo podemos ver si empezamos a reflexionar. Y de hecho, pues el que dos personas puedan convivir en armonía, en gran medida es gracias a que uno de ellos o, o los dos están practicando el aceptar la derrota y ofrecer la victoria al otro. Es verdad que a veces pues vemos personas que en sus vidas les va muy bien, todo el mundo los quiere o tienen una posición de poder o de privilegio que bueno, todo el mundo les hace caso y, y hacen todo lo que ellos quieren. Es verdad, a quienes por resultado de sus acciones pasadas pues viven una vida en la cual pues hay armonía y siempre los demás o tiene poder y los demás están a su servicio. Pero quitando esos casos... En realidad, si una persona tiene buenas relaciones con los demás, vive en armonía con los demás, es gracias a que acepta la derrota y ofrece la victoria a los demás. Porque ese es, ese es un punto clave que hace que haya, ya no hay conflicto, ya no estamos creando conflicto. Y por lo tanto, si no hay conflicto, se estima, hay amor, hay respeto. Y eso es una... Relación de, de más amistosa, de más armonía. Incluso a lo mejor, supongamos, alguien nos critica y nos dice algo desagradable. Nos dice una vez, nos los dice dos, nos los dice tres veces, ya la cuarta se cansa, ya no nos los va a decir, incluso hasta le vamos a caer bien, porque va a decir: Yo le pongo mala cara, le digo de cosas y él solo me sonríe. Y le digo otra vez, le pongo mal, ya hasta me da pena ponerle mala cara porque él solo me trata bien y dice, sí, lo que usted quiera. Ya ya la otra parte llega un momento en el cual se, se, lo deja por la paz. Y entonces, claro, es así como vamos creando esa armonía en nuestra convivencia con los demás. Y esto es muy, por supuesto, cuando hablamos dentro de las enseñanzas, hablamos del amor, la compasión, y por supuesto que son cualidades muy importantes a cultivar. Pero también hay que empezar por lo más básico, que es aprendernos a comportarnos con los demás, a aprender a crear esa relación de estima y armonía con los demás. Y de ahí va surgiendo el resto de las cualidades, como el amor y la compasión. ¿Ah? Mä 여러 na yarab chyo san dan sanbu xayaday, jidang jig xay na lobdun xingiji kukuy jirisi. Jig lobdun xay, ini teyitanda suzu sanba. Jig xay na suzu teyv ralaw. Ini da suzu lalinda yurisi. Mä lobdun xayab zayamgi yarab chyo sūsū 여러분 chūsān rīgir wā sā nā, mā rī sūsū sōk tā sūsū sōk rī sī, nī shīngi 여러분 tā nā sō tūg mā rī sī, bā yārab chūsān shīgur chīg chīhā sī, bā shībū chī shīyā tīm maṅ bō tā mā sūsū sīngi tīng dī nā, yū bā jī mā rū rā

de ser buenas personas, de tratar de comportarnos correctamente con los demás, eh, eso probablemente es gracias a que alguien nos ha dado consejos o nos ha, nos ha guiado de cómo debemos comportarnos o por qué debemos de, de ser buenas personas o con un buen corazón. O a lo mejor no tenemos una persona en especial que nos ha dado esa guía o esos consejos, pero sí tenemos los libros con toda esa información que también nos dice cómo y el por qué debemos de empezar a llevar una conducta mucho más amable, correcta, más bondadosa. Pero el que nosotros podamos convertirnos en mejores seres humanos, con un mejor corazón, con un comportamiento adecuado hacia los demás, no es... Por, los, por las guías que tenemos, las personas que nos estén guiando o por los libros que hayamos leído. La única manera es cuando esos consejos que hemos recibido de alguien o que hemos leído los ponemos en práctica. Solamente cuando ponemos en práctica, cuando lo, lo aplicamos en nuestra vida, es cuando realmente es empezamos a moldearnos a nosotros mismos y a crear esa buena persona con ese buen corazón, con esa buena conducta. Por supuesto que de, 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 si tuvimos esa, ese cambio, nosotros moldeamos esa persona que queremos ser, es gracias a que alguien nos, nos dio estas instrucciones o porque lo hemos leído en un texto, en gran medida ahí hay una parte, pero la mayor parte de que lo hayamos conseguido es por nuestro propio trabajo, por nuestro propio esfuerzo, cuando ponemos en práctica estas instrucciones que nos han dado. Así que y las ponemos en práctica cuando nosotros las hemos pensado, cuando cada uno ha hecho esa reflexión de, bueno, dicen que siga este tipo de conducta. ¿Me va a ayudar si lo hago o me va a perjudicar? Y ya cuando ves los beneficios de seguir esas instrucciones, ese consejo, cuando tú ya lo tienes claro, entonces pones toda tu energía en ello y pones todo tu esfuerzo en querer conseguir segu seguir esas instrucciones, esos consejos. Y es así como logramos convertirnos en mejores personas. Mejores personas que incluso los demás también lo van a notar. Ah, esa persona siempre traía el ceño fruncido, siempre parecía, te, tenía cara de, de, de estar de mal humor. Sin embargo, ahora nada, una sonrisa maravillosa. Hemos visto cambio en personas. Un ejemplo, dice que yo tengo un conocido en Canarias, que era policía, una persona ya mayor. Y que cuentan que se enfadaba muchísimo, tenía muy mal genio, muy mal genio. Pero después de estar escuchando consejos, que eh, se lanzan y también doctor Lobson le daba unos consejos de cómo, pues como todos, te dan consejos de por qué no debes de enfadarte tanto, por qué es importante la paciencia, etc que llegó un momento en el cual todos los del grupo alucinaron al ver su cambio, de ser una persona que siempre tenía mala cara, a ser una persona totalmente más alegre, se le ve más feliz, por lo menos lleva una sonrisa ahí en, en su cara. Y no es por lo que él haya dicho, no es porque fulanito le dijo esto o porque yo le dije, es porque él lo puso en práctica, esos consejos que se le dieron. Él los pensó, los reflexionó, ¿tienen razón o no? ¿Sigo con esta línea o intento cambiar mi vida? Al, al final, él intentó cambiar su vida, tiene un, se le ve mucho mejor. Y otra cosa, él es una persona mayor, así que no hay excusa de decir yo ya estoy mayor, así es mi carácter, así nací, así me voy a morir. Cada uno puede cambiarlo, independientemente de la edad. Mm. Y pero lo que quiero resaltar para que no, no se quede ahí malentendido es que si esa persona dio ese gran cambio que todos, todos alucinaron y se sorprendieron mucho al verlo, un cambio muy radical. Pero si es ese cambio radical no fue por lo que Geshe lanza le haya dicho o por lo que el doctor Lampsan le haya dicho, no, no es por, por ellos, sino porque esta persona lo que escuchó se lo pensó, lo puso en práctica y es él el, el que logró ese cambio radical. Y es gracias a él, no a, a mí igual al doctor Lampsan. Mm. Lo que, lo que os quiero decir es que si esa persona, aún ya siendo mayor, le dieron ese consejo de no hay por qué enfadarse, porque al enfadarse uno sale perdiendo, uno uno se hace daño. Entonces, vale, la instrucción, el consejo estaba ahí, pero lo que realmente, activamente hizo que esa persona cambiara es porque ella misma se puso a pensar. Y si, a pensar y ver, si yo me enfado, ¿qué inconvenientes tiene? ¿Cómo me estoy haciendo daño? qué daño estoy infringiendo a mí, a los demás, todas esas desventajas del enfado, él se las pensó. Y por otro lado, todas las ventajas, lo que él sale ganando cuando practica la paciencia, cuando deja a un lado el enfado. Y claro, él al ver las ventajas y desventajas, pues como todos, tú quieres ganar, tú quieres sacar lo mejor, tú quieres beneficiarte al máximo. Por eso se dio el cambio. ¿Y nada? Chi yung zhundi yi naa, dhokong daa mi nyi chuta dhansi yuzhoris. Na nanzu, naa maang khaa longi yi naa, gangi nguna chi xe naa, dzikba dzikde waris. Gangi dursiyaa. Daa kinanzu ngunaa, dhaka <sweak> naa xin yingi riz. Rwaa, duu xe Tē yawāngi ini bē sēm rēyā chē, chī maṅgū chē, nāmdawā maṅgū chē sō na sūsū sūsū dūgū ma chē yawā rēs, sēm rēyā chē, tē rā sāma dāni, tē ndawā yawā ma rēyā, kāngiā ndi gōm ma chās, Um, yo creo que de los que están aquí en la clase son unos 20 y algo de personas, 20 tantos. Y dice, pues todos los que estamos aquí y el que está dando estos consejos, dice el ama, <laughs> si nos podemos hablar de los problemas, no terminaríamos. Yo mismo, si me pongo a hablar de mis problemas, empezamos a construir una torre que no tiene fin. Pues así como, como yo y si los demás empezamos a compartir nuestros problemas igual, tenemos muchísimos. Es verdad, a lo mejor unos tienen unos más gordos, otros problemas tienen más ligeritos, pero problemas tenemos todos, todos tenemos problemas. Lo importante ante los problemas es no, no preocuparnos, no angustiarnos, no ponernos tristes. Sobre esa situación. Tenemos el problema, nos ha tocado experimentar esa situación, ¿para que me preocupo? Y la manera de no permitir que nuestra mente sea arrastrada por la preocupación ante los problemas, porque tú tienes el problema y, y de alguna manera empiezas a angustiarte. ¿Cómo? Pues porque empiezas a generar pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y si luego aquello. Y a veces empiezas a proyectar cosas que ni van a suceder, ni posibles que sucedan, pero vamos, nuestra imaginación corre. Y empezamos a generar muchos pensamientos que solo nos están angustiando y generando más preocupación. Y es verlos con lógica. Esos pensamientos no me están ayudando en nada. Esa preocupación no me está ayudando en nada. No solucionan ni siquiera el problema, no, no me ayuda en absoluto. Entonces, al ver lo inútil, lo absurdo que son, y más aún, el daño que te están provocando esos pensamientos, esa angustia, entonces, si lo ves, empiezas a soltarlos, o ya que no, no aparezcan, independientemente del problema. Puede ser un problema muy gordo o no pero no permitas que tu mente se llene de esos pensamientos de angustia y de preocupación, porque solo te hacen daño y no solucionan nada. En otras palabras, no mediten en el problema. Porque meditar en el problema significa ver la oh, esto, esto está muy mal, está muy mal y claro, el meditar así en el problema solo nos estamos haciendo más daño y nos estamos hundiendo más. Si vamos a meditar, que significa pensar en algo, piensa en la parte positiva de ese problema. Piensa cómo, cómo puedes sacarle provecho. Es un pensamiento más útil y que no te hace daño. Y eso es importante que nosotros lo empecemos a, a averiguar. ¿Por qué? Para que así cuando se nos presenten problemas...

nātāgā nā shingi lāyāgā rē, nā sami sāsāng rē. Karayi na, teyā ōngā nā sumhī chūzo nāla chik thamantikwa chātā tōnzu rēs, tōnzu ōngā simdhā shiāyā mā rēs. Chī tindāi dhūviyā dā samiā chik sāmba nā shingi, tyūshisāyā nā dhūg rēs. Samdhā tā simdhā shiayā En la vida, pues en esta que estamos viviendo, pues hay muchos tipos de problemas, como no encontrar trabajo, o no encontrar una pareja, o no tener la economía que nos gustaría tener, problemas económicos. En realidad hay muchos tipos de, de dificultades. Pero el problema está que cuando uno tiene problemas, sea, cual sea el índole, eh, tratar de ver qué se puede hacer para solucionarlo. Y si hay algo que podemos hacer para resolverlo, pues se trabaja en esa dirección. Hace uno todo lo posible por tratar de ir resolviendo esos problemas que se le presentan. Pero si en lugar de buscar opciones para resolverlo y enfocar nuestra mente en eso, enfocamos la mente en. En el problema solo y, y nos hundimos en el problema, es cuando ves tu problema muy, muy grande y empiezas a pensar: No, estoy muy mal, no hay nadie peor que yo, tengo esto y tengo aquello y tengo más allá. Y tú mismo te empiezas a, a hundir: No hay nadie peor que yo. Ah, ellos sí lo tienen. Ah, él sí tiene esto, yo no lo tengo, pero ellos sí lo tienen, yo no lo tengo. Y ese tipo de pensamiento. ¿Por qué decimos hay que quitárnoslo? Porque nos hacen, nos hacen daño, nos hacen mucho daño. Si nosotros vamos a tener trabajo, o si vamos a tener pareja, o si vamos a tener dinero, eh, si hemos creado las causas para experimentar eso, van a venir, me preocupe no me preocupe, va a venir. No porque entre más lo piense, más lo quiera, más lo desee, va a venir. Es, si tú has creado las causas para tener riqueza, para tener una pareja, para tener el trabajo de tus sueños, lo pienses o no, te preocupes o no, si has creado las causas, el resultado lo vas a experimentar. Pero si no has creado las causas, por más que lo pienses, por más que lo desees, no va a venir el resultado. Entonces, en lugar de... Hundirnos y gastar tanta energía pensando en lo que no tenemos y lo que nos gustaría y demás, mejor enfocarnos en cosas más prácticas. ¿Qué, ¿Qué hacer para ir mejorando mi economía o mejorando mi trabajo o buscar trabajo o pareja, etcétera? Es decir, que ante los problemas seamos prácticos, busquemos una mentalidad que el que busca soluciones o si no, bueno, pues si no me ha tocado tener ese trabajo o esa pareja o ese dinero, bueno, pues porque no he creado las causas para ello y ya está. Y si lo voy a tener en el futuro es porque he creado las causas para ello. No, no, hago, no gastar energía en pensamientos que solamente nos traen preocupación y que solamente nos hacen daño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

Porque si estamos con esa mente que vemos que a unos les va muy bien, hay que preguntarse, ¿qué habrán hecho en el pasado? ¿Qué causas habrán creado en, en vidas anteriores para que ahora disfruten de esas buenas consecuencias? Disfruten de esas cosas que son muy atractivas, que son muy buenas. ¿Y qué habré hecho yo para no experimentar eso? Para no tenerlo. Entonces, claro, pero... Aquí ya estamos hablando de un tema que requiere de más estudio y más análisis. Hay, un, hay una causa y por lo tanto da lugar a un resultado. Si ahora estamos viviendo este tipo de resultado, estas experiencias que vamos teniendo son resultado de causas, de acciones que hemos creado. Y si a algunos les va muy bien y a algunos les va muy mal, pues depende de las causas que ellos mismos hayan creado. Y entonces, pero claro, eso es un tema de más estudio. Lo que sí es que si enfocamos nuestra mente así, él sí tiene, yo no, él sí, yo no, es una mente, son pensamientos que solo nos hacen sentir peor, que solo nos hacen daño. Mejor hay que ser más prácticos. Bueno, para que yo pueda salir adelante, para que yo

si estamos hablando de que algunos tienen experiencias agradables, otros de experiencias desagradables, es de acuerdo a las causas que han creado y, y ese es el resultado. Si a algunas personas les va muy bien, es cuestión de, bueno, algo bueno habrán hecho, algo bueno han acumulado para que, para que ahora estén viviendo esas buenas experiencias, esas buenas circunstancias. Y, y nosotros, el hecho de que podamos pensar solo por el hecho de que tengamos la oportunidad de plantearnos esas preguntas o plantearnos esos razonamientos, es gracias a que somos seres humanos. Tenemos un renacimiento humano. Un renacimiento que, bueno, en realidad todos los seres tienen la, una capacidad, un potencial ahí, ¿no? Pero al ser humano tiene algo extra, esa inteligencia que le permite razonar y que por lo tanto tiene más capacidad para plantearse más cosas que están más allá de esta vida, para cuestionarse cosas más profundas que solo las cosas materiales, que solo las cosas de, de esta vida. Y aún teniendo una capacidad tan, tan superior, tan elevada, esta inteligencia humana no utilizarla y solo y ahí es donde dice que ya me disculpo porque a veces suena muy duro, pero actuar igual que los animales, igualito que los animales, un animalito que hace por instinto está haciendo buscándose la vida para que esté bien, esté protegido, tenga que comer, todas esas cosas, está pensando en esta vida. Nosotros como humanos no hay que permitir que caigamos en ese mismo nivel. sīn 다 tā mīla dūgla jiāngi ya maṅgwa dōkwa sī. Yīni tundru rīgda kua 로두고도 ki kio nruko dōkwa sī. Cāgā cīngna ni trāngsa lan rūsa yunan dō tūkwa dō, thangmū rīna, cāpa zūsa yunan zūy tūkwa dō, chi sāyāda kanga

Cuando, cuando un animalito eh, tiene frío, pues busca un lugarcito donde haga calor. Donde, cuando tiene calor, pues busca un lugarcito donde esté más fresquito, esté más a gusto. Y um, a veces como humanos podemos caer en lo mismo, buscarse siempre estar más cómodo, buscarse donde comer, buscarse estar bien y solo pensar en cosas de esta vida, estar bien aquí en esta vida y ya está y es, un, es es estar al mismo nivel que los animales cuando en realidad como humanos tenemos una capacidad mucho más elevada porque por eso es un renacimiento superior porque como humano tienes esa capacidad de reflexión de análisis de ver más allá de las cosas o necesidades de esta vida. Y el nacer como humano significó que en tus vida, vidas anteriores hiciste algo muy, muy, muy bueno, porque no es fácil conseguir este renacimiento humano. Algo muy bueno, muy virtuoso has hecho para tener este renacimiento humano. Y claro, acumular virtud no nos es fácil, hay que esforzarnos para acumularla. Entonces, entonces, todo ese esfuerzo que hemos hecho, todo eso bueno que hemos hecho, para que ahora obtengamos el resultado de un renacimiento humano. No lo desperdicies, no, no te distraigas algo tan bueno, tan valioso, lo puedes utilizar para conseguir cosas todavía mucho más valiosas, mucho mejor. Por eso como humano tienes la capacidad de pensar, de reflexionar, de ver entre si yo trato de ser buena persona, eso me va a traer felicidad solo el ser bueno, el llevar un buen corazón, eso me va a traer la felicidad, no solo una felicidad de estar bien aquí y ya, ya está, sino una felicidad todavía más duradera que va pasando de esta vida, va más allá de esta vida. Eso es algo que solo como humano se puede reflexionar. Y entonces cuando tú ves, bueno, entre mejor persona soy, más bueno soy, más felicidad voy voy creándome, entonces ahí diriges tu vida. En cambio, a veces hay seres humanos que desde que se levantan hasta que se van a la cama, siempre con una cara de seriedad, mirando a los demás con, con malos ojos, así de enfado, o, o peor aún, sin ni siquiera plantearse cosas de, eh, tengo que ser bueno, tengo, ni siquiera plantearse, solo ir como robotito buscando la vida buscando tener un buen lugar donde vivir, comer y ya está. Y, y desperdiciar una oportunidad tan buena como esta. Pero claro, el que lo podamos ver, ver nuestro potencial, ver ver nuestra capacidad, ver eh, cómo nuestra mente es capaz de plantearse cosas más allá de esta vida, es porque lo pensamos, empezamos a pensarlo, a pensarlo, a pensarlo y ver con, con nuestra propia inteligencia cómo tengo que ser mejor persona para que pueda yo seguir mejorando y, y siendo más feliz. Y eso se transmite también a los demás. Pero eso solo con el, con el razonamiento lo vas adquiriendo hasta que llega un momento que sin duda vas dirigido a ser cada vez mejor persona. Pero si tú no te paras a pensarlo, no viene. Esas ideas no vienen. ¿Por qué? Pues porque nos distraemos con las cosas de esta vida. Y algo tan maravilloso como, este, como esta vida humana, con esa inteligencia humana capaz de plantearse seriamente la importancia de ser mejor, porque eso te va a traer felicidad, las aprovechamos. Mm -hmm. Conclusión, ya que naciste como humano, a, sácale el máximo provecho a esa inteligencia humana.

nos vamos sin arrepentimiento. Si si realmente utilizaste tu vida bien, cuando llegue la muerte, te vas de lo más tranquilo, sin arrepentimiento de haber cometido, te vas tranquilo. Suso kan to tsuchi Sí, sí, sí. Eso es lo que pude. Está bien. No, no dice eso. Nada. Ninguno, ene. Lo lo siento, has cogido, ¿ves? uno se va bueno pues si uno, yo voy, uh -huh. yo Entonces, se va sin, sin remordimientos sería la palabra sin remordimientos se va uno tranquilo uh -huh. luego cuando cuando eso una persona que en su vida lo más podríamos decir llevó una vida virtuosa lo más básico normalito pues se va sin remordimientos luego si, luego incluso puede ser una persona que cuando llega el momento de la muerte

Los anteriores es cuando más o menos uno lo hizo en la vida, bueno, pues no llevas remordimientos o te vas más tranquilito, pero cuando ya la aprovechaste al máximo, entonces cuando llega el momento de la muerte, vas con mucha alegría. Como, y la analogía que utiliza es como cuando la, la casa de los padres siempre es como el lugar donde uno tiene como referencia, donde se siente uno a gusto, feliz, y es. Entonces sería como cuando vas a un lugar así, que te vas a gusto, feliz, qué bien, voy para allá. ¿Eh? Eso sería aprovechar al máximo la vida ¿Eh? humana. Ah. Porque, ¿cómo, ¿Cómo se puede ir con esa alegría? Pues porque sabe que en su vida a, la aprovechó acumulando muchas acciones virtuosas, muchos méritos, y se va con alegría porque sabe y que lo que le viene es algo mejor, mejor que lo que tiene ahora, y así va. Se ha creado el hábito que cada vez va a ir de mejor a mejor a mejor a mejor mejor. Ya no va para atrás, ya no va, va, va subiendo, no retrocediendo. Entonces, claro, por eso es capaz de irse con esa alegría. Llega la muerte, pero está contento. y Dice: Voy a un lugar mejor. Sabiendo en la vida que llevo, va contento. Voy a un, mejor, a un mejor lugar, con mejores condiciones y a prosperar cada vez más. Y incluso. Aquellos todavía que se han adiestrado en la visión de la vacuidad, el momento de la muerte es, es un momento en el cual puede utilizarse para absorberse en ese estado de meditación en la vacuidad. Y es un estado como en ese momento contemplar la vacuidad, pues ya es, es una maravilla, porque ya aunque te digan quédate un poquito más en el samsara, ya, ya no te queda, está saliendo prácticamente el samsara. Ya estamos hablando de practicantes muy, muy avanzados. Pero, ¿qué quiere decir? Que eso se consigue como humano. Un, un animalito no puede. <coughs> 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 Gezi ji gili inii sí. mii chidang bumbra sayaadii mii sugu yarimijio tunru mm -hmm. taa sujigu sotugu yarimarisi. Daa mii luitilatam baa inii xebaadi xibuji mm -hmm. gini ngaachinbu yaris. Yasadanin dindar riz. Daa du duxadanin taa tundu mudar riz tingzaa. Tsaingii, chamanchigu, gangaar, mii gi xe namchigui dhani namchigui Con ello trato de enfatizar el cómo la vida humana y en especial la inteligencia humana tiene ese gran poder, esa gran, gran capacidad para que nos animemos a aprovecharla y sacarle su máximo potencial. Porque ya que se nos ha dado algunos ejemplos de cuando se utiliza esa inteligencia humana puedes lograr cosas maravillosas, incluso si es... Vas avanzando en tu desarrollo de tu inteligencia, puedes lograr cosas inimaginables. Pero también eso cuando enfocamos la mente humana es tan poderosa que si tú la enfocas en lo bueno, en lo virtuoso, consigues cosas maravillosas, pero también la mente humana es tan poderosa que si la enfocas a lo negativo, causas mucho, mucho daño. Por eso vemos como el ser humano crea Armas que matan a miles y miles y miles de seres en un instante y, y que pueden hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y eso ni un solo animal es capaz de hacer. Ningún animal puede crear tanto daño, tanto dolor, tanta muerte como la que puede crear un ser humano. ¿Mm? Y eso es por su inteligencia. Su inteligencia es tan poderosa que si la utiliza para bien consigue cosas inimaginables, maravillosas, pero si la utiliza para mal puede hacer tanto daño que ningún otro ser es capaz de hacer.

que se nos mencionaba que bueno es la inteligencia humana tiene una capacidad tan tan grande y que bueno por eso luego la inteligencia humana también es la que crea esos conflictos por poder por dinero nosotros pues no tenemos tanta influencia por eso estamos aquí no, 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 no estamos metidos en esos rollos pero pero sí sabemos que el, la capacidad de la inteligencia humana es muy grande 가투두지기다 삼보셔려 수수기 삼다랑라 제번에 마젠비 수지여 말이 수수야고 능거지 야고 너도다 야고 연아 그게 가투두지기도 다 두부정이 그게 제 춘주유지라면은 가투두지 자매한테 계속 보시고 그래서 아직 그래서 cada uno reconocer la inmensa capacidad y potencial que tiene para que cada uno vaya enfocando esa capacidad hacia algo maravilloso, bueno, pero sin olvidar que eso lo tiene que hacer cada uno. Nadie lo puede hacer por nosotros, es nuestro propio trabajo. Por esa misma razón, cada uno, en la medida en la que puede, en la medida que se vaya acordando en la vida, en la medida que se le presentan situaciones o oportunidades acumular virtud, virtud. A lo mejor no estamos hablando de cosas muy, muy grandes, pero pequeñas cositas virtuosas, buenas, que vamos creando en la vida, poco a poco se van haciendo más. Y al igual que también las negatividades, los errores, a lo mejor no podemos pretender que no cometamos errores algunos. Vamos siguiendo cometiendo errores, faltas, negatividades, pero por lo menos que no sean tan a menudo y que cada vez sean más pequeñitas y, y también aquellas cosas negativas que a veces son insignificantes tratarlas de vida no porque sean muy insignificantes las hagamos mm -hmm. <messas> La manera en la cual vamos avanzando en cultivar acciones buenas y eliminar acciones negativas, bueno, obviamente no es que de un día para otro ya todo lo que hagamos sea maravillosamente bueno y ya ninguna negatividad. Pero vamos a empezar por lo pequeñito. Y, y cuando a veces decimos acciones virtuosas pequeñitas, muchas veces caemos en el error de menospreciar, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, eso no es nada, es muy pequeñito, sí, es bueno, pero no, 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 no vale mucho esa acción, ¿para qué gastar mi energía en ello? Pero en realidad es mucho más sabio hacerlo, porque de gotita en gotita se va llenando el recipiente, el gran recipiente. A lo mejor son acciones virtuosas. Muy sencillas, muy, que cualquiera las puede hacer, no hay ningún problema. Pero mejor irlas juntando esas pequeñitas, porque así poco a poco nuestras acciones virtuosas van en aumento. En cambio, con las acciones negativas, también hay que tener cuidado de no cometer ni las más pequeñitas. Porque a veces decimos, bueno, esa es una negatividad. Sí, pero es muy pequeñita, no, no hace mucho daño, no, no es tan grave. Y claro de poquito en poquito negatividad, sí, es muy ligerita, no es nada, es un pequeñito error, pero de error, error, error ya vamos rellenando nuestro recipiente de negatividades y cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Así es como nosotros en la vida ir avanzando, acciones virtuosas pequeñitas, pero que no se nos pase la oportunidad de hacerlas y acciones negatividades pequeñitas, pero me abstengo de hacerlas. ¿Mm? No, José, pero... Bueno, José

chigar nimbú chéngé chéngé sá, chébar 참 kébú sára sá, chambán duéba nám chényé sá, omé chébé chéhme chéhé sá, dán kébú ké khansé kóra, ché jimbá 조조 dáng dóba yóng soté yéné, ché sosé yóba kápilá, chó chó

Mīngshī pārā pā, chāyā chāyā yōg bōrī, līmbū chīngé chīngé, nā 나 līmbū tōngzō yā bō yō, sāng bō yō, khuñzō chīgī chīgirī sāng, līmbū chīngé dī chīngé yā chābō rī sī, yīni kia bō kīrāng, xī chābō dī kīrāng chī bō zīngi mā rī sī, nī

Y en esta estrofa, la 316, dice: Debido a la falta. Eh, recuerden que Nagayuna le está dando consejos a un rey. Y le dice: Debido a la falta de poder, cuando te estés muriendo, serás incapaz de hacer donaciones por medio de tus ministros, los cuales, sin ninguna vergüenza, dejarán de serte leales. Y buscarán complacer al nuevo monarca. Eh, eh, le, lo que le quiere decir Nagayuna al rey es, ahora que puedes, ahora que estás vivito y tienes el poder, practica generosidad dentro de todo lo que cabe eh, de tus posibilidades. Trata de practicar la generosidad, porque un día, en el momento en que ya estés más muriéndote, ya va a estar muy difícil, porque incluso aquellos que son tus ministros, tus 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 seguidores más fieles, cuando se ven que tú ya te estás muriendo y el siguiente rey ya está en fila preparándose, su lealtad no te asegures que vaya a estar contigo, más bien se van a ir con el nuevo rey. Y una vez que esté el nuevo rey, quién sabe si realmente se van a cumplir los deseos tal cual los tú hayas establecido. Mejor para evitar esos problemas. Ahora que estás vivito y que estás con, con fuerza y demás, ahora es cuando tienes que practicar la generosidad. No te esperes. Mm -hmm. Y cuando habla de generosidad, bueno, estamos hablando de un rey, le dice practicar para ayudar a las personas necesitadas o a, a que se creen templos, etc. También hay que Yini chida asingi kiraan, kiraan legaad leji dee shaas, sami 다다 tanda leji dee shaas gugu mares. Ko leydu yini chiyaa, onja yaa mares, chita 마란조 Tanda xingi, tanda maranzoaa chigvores, tanda onzulaa kogores. Tenzioo milurum che singa tabi waras. Tanda dee tabdu chusu madani, su Y, y, y por eso también Nagayuna dice, pues ahora que puedes, pues um, practica esa generosidad, creando lugares donde la, como es un rey, pues claro, le habla, lugares donde pueda la gente a reunirse, a meditar, o lugares donde puedan reunirse escuelitas, donde puedan estudiar, formarse, prepararse, es decir, Haz todo lo que puedas ahora que estás vivo para que cuando llegue el momento de tu muerte te vayas sin remordimiento alguno y con una contento de que has hecho hasta donde has podido y has tratado de, de ser generoso y darle mejores posibilidades a los demás. Porque si no lo haces ahora, ya cuando te llegue la muerte, ya cuando estás cerquita de la muerte, te va a entrar los remordimientos ah tenía que haber hecho esto ah, tan, te, había hecho esto quería yo y entonces ya no te vas tan tranquilo aunque aunque estos consejos van dirigidos a un rey por supuesto que también los podemos aplicar a nosotros cómo pues ahora nosotros tenemos un precioso renacimiento humano con el cual tenemos una capacidad de crear virtud cuando uno es consciente de de la riqueza de esta vida humana que tiene en sus manos Entonces, no deja pasar momento oportunidad o no pierde el tiempo sin, sin acumular virtud todo momento trata de acumular acciones buenas acciones virtuosas para que cuando llegue el momento en que nos acerquemos a, a nuestra muerte nos vayamos con la, con la mente tranquila y sin remordimiento sabiendo que hemos acumulado acciones buenas cuando ¿Sí? tienes ¿Sí? mā rāndzō sōsō lēgā yōrē jīg chīg kōrē tēshō 소소 kāntūptū jīg, mō tā, chōnā mā tāngā jīg, sōsō rā, wāndzō yōbē kāp rā, tāndā tā, jīg lūi rā, nācā mē, nē, sēm nyōng bā mā yī, tēn rā kāp rā yā, jīg, Por ejemplo, um, porque dice la misma del texto, debido a la falta de poder. ¿Qué quiere decir? Que cuando un rey tiene el poder, puede hacer muchas cosas. Nosotros, al igual, cuando tenemos esta vida humana, tenemos un gran poder que debemos utilizarlo. Es normal que nosotros pues tenemos una vida en la cual tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer cosas, por supuesto. Seguir con nuestras obligaciones, nuestro trabajo y en aquellos momentos, espacios que tengamos, tratar de hacer oportunidades que se nos presenten, coger el poder de hacer acciones buenas. Porque, porque dice, tenemos el poder. ¿Cuál es nuestro poder? Pues que no estamos gravemente enfermos o imposibilitados. Ni tampoco afortunadamente no tenemos una enfermedad mental que nos impide practicar estos consejos. Tenemos muchas condiciones a nuestro favor. Ese es el poder que tenemos. Y ahora lo tenemos. Por eso ahora es cuando tenemos que aprovecharlo, sacar el máximo significado dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones. Tratar de sacar ese máximo provecho. Tratar de hacer acciones virtuosas. ¿Mm?

Y, eh, la siguiente, ¿no? y sigue con la siguiente estrofa. Por tanto, crea fundaciones para enseñar la doctrina mientras goces de buena salud, inmediatamente con toda tu riqueza. Es decir, ahora que tienes la, la rey, ahora que tienes salud, ahora que que puedes, trata de crear lugares donde pueda la gente aprender, donde pueda la gente practicar las enseñanzas y, y con, con esa riqueza y con ese poder que tienes ahora. Porque tú, y continúa diciendo, porque tú estás vivo en medio de las causas de la muerte, como una lámpara, es decir, tu vida en cualquier momento se te puede acabar. Es como una lámpara expuesta, es como una vela que está expuesta a la brisa. Nos está hablando de nuestra propia condición humana. En cualquier momento se acaba. No <coughs> me mm -hmm. <coughs> tomo, José. No me tomo, <coughs> José. Sí, bueno, esto más que nada para José que está escribiendo. Espero. Los encabezados. Estamos en el Esto.. Pa pasamos al punto número tres. El punto número tres se divide en tres puntos. Es una... Primero es una explicación general. Ay, de... <coughs> El punto, el primer punto sería una explicación general. El punto número dos es designar.

Vale. Y es lo que dice la siguiente estrofa en cuanto a una explicación general sobre este tema. Dice la 318. También deberías mantener las fundaciones de la doctrina que hubiera establecido el anterior monarca y todos los templos y demás, de forma que estén como anteriormente. Es decir, si estamos hablando de un rey, el rey anterior, que también creó fundaciones, eh, templos, instituciones, tratar ahora que tú eres el rey,

Uh -huh. Aunque volvemos, es unas palabras que directamente se están dirigiendo a un rey, pero también la podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿Cómo? Bueno, en el caso de los grandes monasterios y templos que han sido creados por, por, por grandes eruditos, tratar de, tratar de que se mantengan, que puedan seguir existiendo, que puedan seguir ejerciendo esa función, aunque los fundadores a lo mejor ya no estén. Poniendo de una manera mucho más práctica, más allegado a nosotros, es... Los centros donde estamos estudiando las enseñanzas, como, este, como estos, este centro de Dharma. Que a lo mejor nosotros no fuimos los fundadores, los creadores, pero unas personas que, inspiradas por las enseñanzas, quisieron crear un lugar donde la gente pudiera reunirse a escuchar estas enseñanzas, escuchar estos consejos que le pudieran beneficiar en su vida y es ayudar a que ese. En este caso, el, el centro pueda seguir ejerciendo esa función, pueda seguir expandiendo las enseñanzas y así muchos más puedan seguir man, beneficiándose. Entonces, el consejo sería, continúa esa buena labor que ya otros han empezado, para que siga vigente, siga sirviendo a los demás. Sí, cuando tú tú bueno y el día de hoy vamos a hacer una práctica vamos a recitar unas oraciones de unas oraciones a las cuales estamos haciendo unos ofrecimientos en teoría el lama iba a terminar a las ocho y media para que así nos diera tiempo de recitar las oraciones así muy inspirados cantando y demás pero se le ha pasado la hora. Así que voy a ir muy rápido. Voy a cantar. Bueno, casi ni cantar, me ha dicho. Más que nada, hacer la práctica y ya está. Pero no, no es que hayamos salido.